El día de hoy les traigo el haul más grande de la historia de mi canal. Hola, mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy, bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo el haul más grande de la historia de mi canal. Y cuando digo el más grande es porque es el más grande. O sea, como habrán podido ver en el título, el día de hoy les voy a estar mostrando cositas que me pedí. $200 en cositas, para ser exactos. Me volví loca pidiendo cosas, pedí bolsos, pedí bikinis, pedí pues ropita normal, o sea, blusitas. Bueno, no es que los bikinis no sean normales ni que las bolsas no sean normales, pero bueno, ustedes me entienden. A lo que me refiero es que pedí ropa para el día a día, para ir a un paseíto por ahí, hermosas, preciosas. Y el día de hoy se los voy a mostrar. Pues este haul es de mis amigos de Saful. Les voy a estar dejando por aquí abajito mi código de descuento. Tienen un 18% de descuento si usan mi código. Se van a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero usando ese código, porque 18% de descuento no es cualquier cosa. También recordarles que en la cajita de información van a estar los enlaces de todas las prendas, de todo lo que les voy a mostrar el día de hoy. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ok, ya está todo aquí. Vamos a empezar a abrir paquetes. Bueno, vamos a comenzar con esto, que ya lo tengo por aquí. Miren esta bolsita, familia. Miren esta bolsita. Es todo lo que yo amo en una bolsita. Miren qué linda. El material, la calidad, se siente súper, súper buena. Esto está súper lindo. La puedes llevar así, así cortita. O también la puedes llevar con su tirita. Miren qué linda. Y esto también, o sea, esta también se sube un poquitico más para arriba por si quieres esto más larguito. Si lo quieres un poquito más para abajo, solamente lo presionas hacia abajo y listo. Y se te guarda aquí. Miren, todavía tengo los papeles y todo, por supuesto, porque nada de lo que hay aquí me lo he probado ni nada. Las bolsitas sí las vi porque moría de ganas de verlas porque están demasiado lindas. Yo siento que estoy como muy para atrás. Déjenme acercarlos, espérense. Ahí. Ok, ahora sí, estamos más unidos. Bueno, miren la bolsita. Es demasiado linda. Espero que lo puedan apreciar bien la textura. Todo muy, muy linda. Y bueno, como les conté, además el tono este me encantó. Este es como un tono pistacho. Yo y mis creaciones de colores. Espérense. Entonces viene con su cintita, esta que me gusta muchísimo. Por si un día la quieres corta, pues corta. Y si un día la quieres larga, pues larga. Miren qué bella. La amo intensamente. Este te lo puedes combinar con un montón de cosas. Es un tono como pastel así. Me gusta muchísimo estos colores suavecitos. Pero es verdecita así. Y no había tenido nunca una cartera verde así tan... tan tierna. Entonces me la pedí porque la amo muchísimo. En el rango de las bolsas, ya que estamos en las bolsas, les voy a mostrar esto también. Me pedí esta, que esta es una preciosura, maravilla, hermosa, preciosa, te amo. Miren esto, qué lindo. Es un labio, son unos labicitos. Todas sexy, me encanta. Viene también con su cadenita. Está súper, súper linda. El material también. Buenísimo, esto está súper lindo. Esto lo pensé para un vestido rojo o algo rojo. Ay, es que me encanta. Y yo creo que la puedo combinar tanto como en un vestido así para una noche. Bueno, cuando se pueda salir. Bueno, para una noche así súper elegantona. O para también el día a día con un pullover rojo, unos tenis, un short y de esto. Te da el toque al outfit. Está súper linda. Está súper espaciosa también, igual que la verde. Miren. Está súper, súper, súper espaciosa. Me encantó porque es una bolsita súper diferente. No es tan común tener un labio de bolsa. Entonces, me encantó. Continuamos. Tengo que ir rápido, manzanitas, porque este haul está extensamente largo. Va a ser extensamente largo por el montón de cosas que pedí. Ok. Lo otro que tengo por aquí. Todo viene así en sus nailitos, en sus paquetitos estos. Todo muy bien. Pedí este bikini que me sorprendió muchísimo cuando lo fui a pedir porque... decía, en la categoría de los bikinis y los trajes de baño decía 3 piezas. Y yo pensé que era que iba a venir con un paredo o algo así. O que iba a venir con otro estilo, o sea, el bikini y otra pieza del bikini. Pero no, esta vino con esta blusita que me gusta muchísimo. Porque esto te lo puedes poner no solamente con el bikini. O sea, esto es una blusita y es un plus porque con un bikini gané una blusa. Entonces esto me gustó muchísimo, para que lo tengan en cuenta si se van a comprar un bikini. Pidan las que traen las blusitas. Miren qué linda, es transparente completamente. Esto con un bralé se va a ver de ensueño, me gusta mucho. Tiene unas estrellitas y las estrellitas tienen lentejuelitas aquí. Es transparente evidentemente. Las manguitas tienen así como un encajito aquí. Bueno, es de encajito totalmente, es como una mallita así. Súper, súper linda.
Me parece que hace que el bikini se te vea así súper sexy y súper diferente. Y bueno, el bikinito es este, porque yo tengo muchísimos bikinis, pero nunca había tenido un bikini moradito. Y vi este y me encantó. Ustedes van a ver en pantalla cómo me va quedando. Pero bueno, miren qué lindo es. Es un bikini normal, entonces aquí tiene varias tiras. La parte aquí queda como doble. Y la calidad súper buena. Tiene como una esponjita aquí para que te levante las lolas. Muy lindo. Y la partecita de abajo es de estos que me gustó porque tenga tiras. O sea, yo que esta vez pedí bikinis que me los pudiera ajustar con las tiras. Porque normalmente los bikinis que tengo, la mayoría, son ya enteros. No tienes que amarrártelo ni nada. Y yo quería unos que me los pudiera amarrar yo. Así, ajustarlos altos a mi medida. Demasiado lindo. No es una tela delgada. O sea, no se te va a transparentar ni mucho menos. Viene con su protector, obviamente. Y ya, bueno, me encantó esto. Voy a continuar. Ay, aquí tengo otro bikini. Este lo amo con locura. Con locura. Porque ustedes saben que yo estoy ahora con lo tie-dye que no quepo. Entonces yo lo vi y dije, amigo, tienes que ser mío. Me encantas, te amo. Y es verdecito tie-dye. No tengo nada así verdecito tie-dye. Miren qué lindo. Es hermoso. Este también tiene su esponjita para que te acomode las amigas. Y me encanta el tiraje este que tiene. Tiene tiras por todas partes y eso me gusta mucho. Es de muy buena calidad también este. Este está tan lindo, este me encanta. Y la partecita de abajo de este también es de tiras para ajustarlo, como pueden ver. Muy, muy lindo. Es un tono así clarito, pero a la misma vez que llama la atención porque ese verde está tan lindo. O sea, yo creo que la cámara no le hace justicia. No pueden ver el color realmente como es, pero bueno, muy lindo que está. Por aquí tenemos esto que también me encantó. Lo amo, yo soy muy ñoña para estas cosas y cuando veo algo así es como lo quiero. Me pedí esta carterita que es como un tenis, como los Converses, y fue como, ¡ay! Lo amo, muy linda. Es como de un materialito así como de gomita, lonita, algo así, no sabría cómo explicarlos para que me entiendan. Pero bueno, viene, o sea, los cordones literal, no venía con los cordones puestos, yo se lo puse. O sea, venía con los cordones, pero no los tenía puestos, entonces yo se los puse. Y me pareció súper cómico que en verdad trae los cordones como si fueran unos tenis. Me gustó muchísimo, es súper, súper espaciosa, miren qué linda. Y es blanquita y negra, y esto lo pensé para ponérmelo con mi outfit de vaca. O sea, porque ya, yo tengo una cartera de vaca, pero ya vestida de vaca, y encima una cartera de vaca. Si me ve un granjero por ahí, me meten en un rancho. Entonces me pedí esta, que la amo con locura, con locura. Ok, ahora sí vamos a adentrarnos en la ropita. Bueno, antes de empezar con la ropa, les voy a mostrar, ya que las veo aquí sueltitas, estas scrunchies que ni siquiera las he visto bien porque no lo he abierto ni nada. Me pedí estas scrunchies de margaritas porque ahora estoy obsesionada con las margaritas y me he pedido mucha ropa de margarita y no tenía scrunchie de margarita. Y ustedes saben que yo amo las scrunchies. Miren esta de margaritas, qué lindas. Entonces dije, ¡ay, un scrunchie de margarita mío! Miren qué linda. De buena calidad, me encanta. Es resistente, aprieta bastante. Miren qué linda para la mano. Ya con mi saya de margarita. Enmargaritada por la vida. La amo, me encanta. Y súper llamativo porque se nota que es una margarita. Ahora estoy obsesionada con la ropa azul. No sé por qué. Y ya yo tengo scrunchies azules, pero este es un scrunchie entre azulito y blanco y transparentoso. Y me gustó muchísimo y me lo pedí. Entonces, para tenerlo con mi ropa azul. Me encanta muchísimo. La calidad también súper, súper buena. Y este de aquí también es de margaritas. Pero es de margaritas también transparente. No enfoca nada. Miren, ahí lo pueden ver. De margaritas transparente. Muy, muy lindos. Pero bueno, esos fueron los scrunchies. Ahora sí, vamos a adentrarnos en la ropa que tenemos por aquí. Ay, esto me encanta. Este está muy lindo, miren. Me pedí... ¡Qué sexy! Me pedí este conjuntito que es de... ¿Este es leopardo? Sí. Miren qué linda la faldita. Es como un satín así, súper lindo. Un tono así satín, me encanta muchísimo. Miren qué belleza de faldita. Esto es lo más lindo del mundial. Del mundo mundial. Y miren esto. Miren el top. El top es lo más sexy del planeta Tierra. Miren qué lindo. Ustedes me lo van a ver en cámara. Pero bueno, viene aquí ajustado así. Los tirantitos estos se ajustan también. ¡Ay, me falta el aire! Y esto de aquí atrás se hace un nudito. Y te lo ajustas y viene súper, súper lindo. La talla que me pedí...
Fue la S. Creo que ellos no tienen la XS, no recuerdo bien. Pero bueno, yo siempre me pido la talla más pequeña que tenga la página. Y en este caso es la S, así que todo lo pedí S. Está demasiado lindo el top, o sea, está lindo. Y me gustó que esto no solamente me lo tengo que poner con esto y viceversa, esto no solamente me lo tengo que poner con esto. Esto es lo bueno de los conjuntos, que te lo puedes combinar con varias cosas, no te lo tienes que poner en conjunto en sí. La tela se siente de muy muy buena calidad. Estas páginas son muy buenas, de verdad, los recomiendo muchísimo. Usen mi código, ya saben. Vamos, Sara, no te demores tanto, que tienes muchas cosas que enseñar. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, yo no me acuerdo de lo que pedí, literal, no me acuerdo, no me acuerdo. Es que son tantas cosas. Ay, este me gusta tanto. Este me gusta tanto. Este topcito es muy yo, porque es tan sencillo. Es negrito, una tela de algodón súper riquita, súper buena. Esto con shorts, con lo que sea, así para el día a día, me encanta. Yo soy muy sencilla para vestirme. Y aquí dice USA. Y me gusta mucho en azulito, la amo. Me gusta demasiado. Este también es en S, definitivamente no tienen la XS, porque yo me hubiese pedido la XS. Pero bueno, no la tienen. Me encanta. ¿Qué más tenemos por aquí? No me acordaba de esta. Miren qué lindo también. Es una blusita, un topcito. Y está llena de huecos. Que parece que me fajé con un gato. ¡Qué linda! Me gusta mucho. Esto transparenta un poco, pero con un braleo, con un sujetador blanco no se va a ver nada. Además, qué linda eres. Te amo. Me encanta. Súper sencilla. Pusieron la etiqueta en uno de los huecos. Muy linda. Me encanta. Qué suavecita. Muy fresquita. Uf, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ay, este también me encanta. Pullovers así, de este estilo, a mí me gustan muchísimo. Este también es un crop top. No es tan corto, pero también es cortiquillo aquí. Y la tela, o sea, este es el típico pullover de algodón, súper lindo. Esto me gusta, que es algo impreso, pero no es de como estas fotos que te pegan, igual que esta. Esta no es como la foto que te pegan encima del ar. No sé si me explico, pero es como que las letras sigue siendo el mismo material del pullover. No sientes como un relieve, que normalmente cuando los estampados o algo pegados tienen un relieve, se tienden a descascarar o algo así, a caerse la pintura o lo que sea que tenga. Y este no, porque ese es el mismo material de la tela. Es como que lo imprimen, pero en la tela. Esto también te lo puedes combinar con lo que sea, tenis, sandalias, lo que sea. O sea, yo me busco ropa versátil, que me la puedo poner con mil cosas mil veces. Los que me siguen en Instagram sabrán que ya estoy superando mi etapa de adicción por las vacas. Bueno, no la estoy superando todavía, me encantan. Pero bueno, ya estoy que ya no me pido cosas de vacas, porque considero que ya tengo muchas. Y tampoco es un estampado muy fácil de combinar, entonces pues ya estoy un poco más relajada con el tema de las vacas, pero ahora he entrado en una crisis con las fresas. Ahora me estoy pidiendo un montón de cosas de fresas. No sé por qué, no me juzguen. Yo solamente puedo decir que las amo. O sea, miren qué lindo. O sea, ¿por qué no te lo vas a pedir? Si es que miren, es demasiado linda. Es demasiado súper suavecita. Miren, miren, miren. Esto es una telita de nada. Esto está cute. Eso es todo más lindo del mundo. Es muy linda, es muy linda. Esto se ve tan femenino, familia. Esto lo puedes combinar con lo que sea. Se ve lindo, me encanta. Ay, yo la amo. Me gusta mucho, 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 mucho. Miren las fresitas. Las fresitas también es el mismo material de la tela. O sea, que no se va a descascarar, que no se va a desteñir, que no nada. Y me encanta, me encanta. Y las letritas aquí en negro son bordadas. O sea, que es hilo, no se va a caer tampoco. ¿Qué más hay aquí? ¿Esto qué es ahora? ¡Ah! Este me encanta. Yo, los pullovers con letra, somos una atracción fatal. Miren qué lindo, qué flow, qué belleza. Miren qué lindo. Les voy a decir lo que dice. Es como, lee mi pullover. ¿Ya lo leíste? Perfecto. Esa es suficiente interacción por un día. Miren qué lindo está. Es como, ya no me hables, no nada. Si ya leíste mi pullover, esa es la única conversación que vamos a tener. La amo, me encanta. Miren un pullover blanco sin más. El flow que le da las letras negras. Y además, si tienes un cartel, un mensaje o lo que sea que llame la atención, es como que súper cool la ropa. Me gustó muchísimo este. Es de algodoncito también, o sea, es la tela normal de la mayoría de los pullovers. Y me gusta mucho, esto no da calor, te lo puedes combinar con lo que sea. Yo me pido ropa muy básica, pero muy linda. Miren lo que tengo por aquí, miren lo que tengo por aquí. Esta blusita que me pega con el scrunchie de Margarita. Rimó. Miren qué linda, es que no es linda, es que es hermosa. Miren qué linda, qué material tan riquito, suavecita, todo muy veraniego. Además que el estampado de Margarita está lindo, porque es como muy femenino, te lo puedes combinar con cositas negras, con blanco. Es muy lindo, la amo mucho. Y por aquí tiene como un fruncidito de estos de aquí atrás, como un elastiquito así apretado. Se ve súper lindo. Miren los tonos.
Miren qué calidad. Qué calidad de ropa, Dios mío. Qué calidad. Un bikinito tie-dye también. Se parece al primero, pero este es como medio azulito. Miren qué belleza. Es como azulito, miren. Miren qué lindo, miren qué lindo, miren qué lindo. Y la partecita de arriba es tan sexy porque es abierta aquí. A la muchacha de, o sea, a la muchacha de la foto, la modelo, le queda espectacular porque ella tiene unas que yo no tengo. Entonces, a mí me va a quedar el espacio aquí vacío. Pero no importa, no pasa nada, no importa. Ahora no se los puedo enseñar porque no encuentro. Ah, miren. Ven, este hueco de aquí queda como aquí en el medio. Y allá se le veían unas cosas que yo no tengo. Pero no importa, no importa, no importa. Miren qué lindo, azulito. Es azulito y yo pensaba que esto era blanco, pero no, es azul, lo oscuro. Y el fondo es azul más clarito. Está súper lindo. Me encantó. Muy buena calidad también. También pedí otro bikini. No sé por qué me dio por los bikinis. No lo sé. Pero bueno, miren este qué lindo. Este es reversible. Porque por esta parte es azul también. Tie-dye. Tiene estrellas porque es la bandera de Estados Unidos. Entonces por la parte de atrás es las rayitas de la bandera. Así. Tanto te lo puedes poner las dos partes de raya o te lo puedes poner la parte de raya con la parte esta de aquí y viceversa, la parte esta de aquí con la parte de aquí. Tú lo combinas como quieras. Pero me gusta muchísimo, es reversible, también tiene aquí unas esponjotas para que el pecho te quede muy lindo. ¡Uy! Y otro pulovito, qué lindo. ¿Vieron? Azul. Les dije que estoy con azul. Miren qué lindo, dice No Sense. Está muy lindo. Tiene un estampadito súper bueno aquí también de los que no se cae. Es un pulovito sin más, pero... muy lindo, te lo puedes combinar con cualquier cosa. Este me lo pedí medio anchito porque me gustan así como que queden despreocupados. Y además que, no sé, a mí me gusta esa onda. Y el azulito es clarito. Es un azul muy oscuro, muy fuerte, muy feo. Y me encanta. Me encanta, está muy lindo. Se siente rico, se siente de buena calidad, cómodo. Yo necesito que la ropa me quede cómoda más que nada. Y este se siente, este es muy yo. Me gustó mucho. A ver qué más tenemos por acá. ¡Ay! Otro más de Margarita. ¿Esto cómo es? Yo dije, se rompió. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta cosa? ¡Ay, Dios! ¿Cómo es esto? No sé. ¡Qué lindo! También es de Margaritas. No sé si estas son margaritas en específico, pero son unas florecitas muy lindas. Es el fondo es azul, no es negro. Se ve como negro, pero bueno, es como un azul marino así oscuro, muy lindo. ¡Qué calidad tan cool tiene! Este es como muy, muy finito. Se siente súper buena la calidad. Deberían, en serio... probar estas páginas porque son muy buenas, muy baratas. Ya están llegando los pedidos súper rápido porque con todo el lío este que hay de la pandemia se estaban demorando, pero ya están los pedidos bien ajustados. Esto me llegó súper rápido. Esto que tengo por aquí, que es... ah, ok. Me pedí otro pulovito de este tie-dye. Miren qué lindo. Está muy lindo. Es el... este no es el tie-dye típico, por eso me lo pedí. Y este dice always late. Yo siempre estoy tarde también, entonces por eso me lo pedí. Me representa. Muy lindo. Es como amarillito. A ver si lo pueden ver. Amarillito, rosita, moradito, azulito, grisecillo. No sé. Muy linda esta combinación. Me gusta mucho. Es súper fresquito. No es tela dura, no nada. Es tela cómoda. Que eso es lo que a mí me gusta. Estar cómoda. Ay, qué linda esta blusita. Miren ese topsito. Qué lindo. Cortico. No me acordaba de él. Y lo lindo que está. Es un crop top. Y los colorcitos que me gustan a mí, el tie-dye, que es el azulito, el blanquito, así. Miren qué lindo. Aquí tiene como un piquito aquí que le da una ondita, eso se ve como sexy. Ahí, este pedacito ahí. Se ve súper lindo, las tiritas me encantan. Esto con un chorcillo y para la playa. Bueno, vamos a poder ir a las playas y eso. ¡Muy lindo! Lo amo. Quedan solamente dos cosas y terminamos. Ok, este me gusta mucho. Mucho, 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 mucho. A mí la ropita así roja me gusta. Miren qué blusa tan linda. Miren qué linda. Y no es así sin más. Miren por atrás. Es así fruncida. ¿O por atrás o es de la parte de adelante? No, sí, por atrás. Es así fruncidita, ¿ven? Entonces aquí no se ve porque no está estirado todavía. Pero ustedes la hacen así. Lo van a ver en pantalla. Y ella va para arriba. Y te lo puedes poner al corto que tú quieras. Al corto que tú quieras, no, al largo que tú quieras. Yo lo voy a dejar así hasta que me lo pueda probar y veo en qué largo lo quiero. Miren qué linda, me encantó el tono. Es un rojo lindo porque hay rojos que a mí no me gustan, pero este sí me gustó. Y también se siente muy buena calidad. Está muy linda. Aquí tiene como unas cositas aquí, un vuelito aquí. Es de doble forrito, o sea que la tela se ve que es buena. Está tan linda. Me gusta mucho. Y por último, pero no menos importante, de hecho, este bikini me gusta muchísimo por el tono.
Está súper lindo. Es un tono piel y miren qué lindo. Y es tan chiquitico, pequeñito. Lo amo. Miren qué lindo el tono. Es como un color mamoncillo o algo así. Mamey, qué sé yo. Está muy lindo. Y este sí no tiene, no tiene aquí copa ni nada. Es normalito así, sencillito. Pero se siente muy lindo. Está súper bonito. Me gustó muchísimo la calidad de todo. Pero bueno, sí, familia. Ese fue el haul del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, ya que es una tienda que nunca habíamos estado probando. Entonces, yo se las traje para dejarles saber qué tal es la calidad. Está muy bueno todo, manzanitas. Se los recomiendo muchísimo al 100%. Vayan a la página, compren. La ropa está muy linda, muy buena, muy buenos precios. Y si quieren aún mucho más precios baratos, pues ya saben que pueden usar mi código, que se los voy a volver a dejar por aquí. Es Yancy, así, tal cual como es el nombre de mi canal, así es el código. Y bueno, que si este video les gustó, si les gustan los videitos así, de hauls, que yo les enseñe cositas, pues déjenme un like para yo saber que les gusta. También déjenme por ahí abajito en los comentarios ideas de cosas que ustedes quieren que yo grabe, y yo con muchísimo gusto lo haré. Estoy aquí para hacerlos felices, entonces me lo dejan en los comentarios. También te invito, si eres nuevo por aquí, si no estás suscrito, que te suscribas aquí abajito. Dice suscribirse para que seas parte de esta familia. Y si estás suscrito, pues te amo con todo mi corazón y te mando un besote enorme. Gracias, me haces muy feliz. También corre a seguirme a mi Instagram, que también te lo voy a dejar por aquí abajito. Es yancy.arencibia. Por allá yo soy una pesada todo el tiempo hablando con ustedes por Instagram, subiendo miles de historias, o sea, compartiéndoles mi día a día. Así que si quieren verme más a menudo, Instagram es el lugar ideal. Corre a Instagram. Y por último, pero no menos importante, por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un videito nuevo a YouTube te avise así de rápido y no te pierdas de ninguno. Los amo muchito y les mando un besito.